Oh shit. Anotación a comida, objeto conseguido. Ok, entonces ahora, ¿qué más? Ahora tengo que remover la bandeja. A la picha de su madre, ¿qué es eso, tío? Una rana. Ah, no, es un cuervo. Escucha, la vieja se volvió puta loca. ¡Ay, a la verga! Quedó en modo morado, tío. ¡Ay, a la picha de su madre! Usa, ¿qué dice el teléfono? ¿Qué dijo la misión? Usa el teléfono de la sala de espera, pide ayuda. ¡Oh, shit! ¡Go, go away, bitch! ¡Go away, nasty bitch! Alright. Where is the fucking phone, bro? Get away, bitch! Oh shit, I don't remember where the fucking phone is now. Oh my god. This is gonna hurt. Jennifer! Hija de perra. Pero vieja mamá huevo, que deja de joder. Ay, a la verga. Me cago en tu puta madre, desgraciada de mierda, mamá huevo. Ah, me mató, tío. Juro por Dios que no me esperaba esa muerte, cuecón. Así que tienen que estar por aquí la vieja. Otra vez el tutorial. She back to normal? You told Ashman that we didn't need desperate children. Acá parlando. You've already seen who lurks inside the walls, haven't you? To other hotel rooms. You don't want it to get mad at you, do you? Vieja de mierda, coño. Hija de puta vieja de mierda. La putísima madre. Vieja de verga. Oh, what happened? What? It's Andrea. Fuck, fuck. What the hell is going on with you, Andrea? I must warn the others. Y hay que esperar que desempaque toda la vaina ahí, tío, o cómo es el tema. Pero parece que volvió a la normalidad. It's all their fault. No, no, sigue siendo la misma normal de siempre. It's the key for the padlock. Ahí a ver el candado, perfecto. Qué duro así encontrar este hijo de puta llave, ¿eh? ¿Y esa puerta que me está señalando? Pero si esto ya lo ya está electrificado, ¿no? Encuentra la forma de abrir la habitación 213.
run. Bueno, lo más rápido, tío. Think now. I have to make sure not to get caught. This is supposed to be a hotel. Find out. It feels more like an orphanage. ¡Qué puta zorra de mierda! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Puta zorra de mierda, tío! Pero qué asco de bicho, ¿eh? A ver si me deja entrar en la habitación ahora. Ya dejó de sonar el teléfono. Madre de Cristo, tío, qué puto asco, ¿eh? ¡Dura! Ah, encima ahora... Ah, vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda. Juego de mierda, coño. Qué patético este juego de mierda, tío. Qué patético este juego de mierda. Es que la zorra de mierda, tío. Llave del balcón. ¡Ay, vieja! ¡Vieja! ¡Vieja de mierda, coño de tu madre! ¡Hija de puta, basura estúpida! ¡Mámale el huevo a tu puto perro de mierda! Mommy is exhausted. One of these days, you're all going to make me crazy. Oh, fuck you. Encima se va a recostar la puñetera. Encuentra otra forma de escapar. Stop right there. Ah, mira. Es que no se limitaba a esa sala. No se limitaba a esa sala el combate, vaya tela. Podías moverte, o sea, ya una vez abrías la puerta ya quedaba abierta. O sea que ahora hay que derrotar a la tipa esta, ¿no? Exactamente. Mierda. Me cago en la puta madre. Ya cayó la basura esta, tío. Madre mía, tío, madre mía, es con el juego, ¿eh? Ahí está la llave. Ah, mira, ahora se puede grabar partida directo. That's perfect. Bart. Mr. Ashman. She had to be shown who was the real man. Ay, a la verga. Did she not learn her lesson when I fucked her? Antes era la vieja gorda, ahora es el viejo verde. Ahora viejo verde, papá. Y este tiene pistola, así que preparado, ¿eh? The fire extinguisher. Maybe I can use it to my advantage. I knew it. Oh shit. Get away. The fire extinguisher. ¿Dónde está el fire extinguisher now? Pero quieres correr. El fire extinguisher es. Jennifer. It works. El fire extinguisher, clarísimamente, cuecón, ¿eh? Clarísimamente, tío. Si no pasó nada. I knew it. I knew what. What? No. Ah! I almost had it. Do you really think you're going to manage to run away with Lindsay? She is a part of us. Ah! Hay que cruzarlo así. Básicamente es, aléjate, agáchate, corre hacia él, extintor. Stop, you little coward! Claro, me mató.
lady. Did your mother tell you that you were born because I fucked her? Tick tock, tick tock, tick tock. It was never enough for that fucking whore. The hypnosis, the drugs, her daddy's money, and the company. No. She stole from me the woman I loved. And if that wasn't enough, she stained my family's name. And what about you? Wasn't fucking your sister enough for you? Don't you dare talk about Gloria that way! You're a fucking monster! Admit it! They kept her isolated, far away from anyone, just so that she couldn't spill all of your dirty family secrets! You don't know shit! And when it all started to resurface, you decided it was time to shut them up! Maybe by lighting it all up! Shut up! It's the most idiotic story I've ever heard. Did you hear it, Father? Tell you that in reality, he was a woman? That he married the woman that I loved just to keep up the act? That at just 10 years of age, his father stuffed him with meds? You weren't adopted! You best convince yourself that Felton is your biological mother! Give up! There's nothing you can do. Come on, come on. Do it. Concentrate. Release what you are holding inside of you. You are a Mother Acherontia. The moths are listening to you. What you have is not an illness. It's a gift. A gift. Use it. You can do it. Usa el poder de Polilla. La habilidad de Polilla de Jennifer te permite controlarlo. Directamente las polillas, para activar el ojo de polilla y usarlo para moverte. Las polillas son muy versátiles y puedes usarlas para interactuar con objetos concretos o para distraer temporalmente a un acechador mientras aprovechas para huir. Ya que el ojo de polilla dura muy poco tiempo y tendrás que esperar un rato antes de poder usarlo de nuevo. Ay, a la verga. Has Norfolk done you? You and the loop. Stop it. It's for all of us, and we are far from the same thing. And the crowd goes wild. Woohoo! The referee was clearly corrupt. Se me dan mejor las mates, dice. Qué desgraciado trofeo de mierda. O sea, que básicamente para el baloncesto eres una cagada monumental. Vaya. Buah. No, ya la mierda. They mustn't find me. Oye, a la luz. Huye. Derrota a Porcelana usando las luces de la jaula. Luces de la jaula, luces de la jaula. Porcelana se llama, vaya. Tío, 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 tío. Pero puta madre. Es que esta mierda.
Es que es infumable, tío, ¿eh? De verdad. Mira qué imbécil. Es que es infumable algunos detalles aquí a veces, ¿eh? Pero, tío. Parece que fue error todavía. Pide ayuda, usa el micrófono. Bueno, está semi derrotado, digámoslo así. Porque ahí se subió como si nada, bro. Test. There we go. Anybody there? Lynn, can anyone hear me? I'm trapped down here. Can somebody help me? Lynn. Lynn, tell me you're there. Anyone? Somebody! Somebody help! I'm down here in this shithole. Lynn. Lynn. If you're there, can you hear me? Chucha madre, me cago en la puta que la parió, tío. Madre mía, qué lenta de mierda, tío. 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 Ay, a la verga, esta animación, pues. Puta madre. Lo estoy haciendo bien porque el tipo se... Ajá, ya está derrotado. Perfecto. Derrota por Sedani y protege a Lynn. Escapa del coche con el coche de huevos este. Supongo que tengo que bajar. ¿Qué carajo? Balacito de la cabeza directo de la planta, papá. Que la mierda de cámara es que va a estar jodiendo todo lo que resta de juego, mano. Está muy mal implementar algunas cosas aquí, ¿eh? Hay cosas que están muy mal implementadas, tío. El tema de la polilla es una basura. Por favor, tío. La cámara es horrible y no te indican nada, o sea. Ah, la cueco. Ah, picha de tu madre. Ay, tío, pero qué basura, tío, qué basura. O sea, tío. ¿Se ha visto esa mierda? Tío, ¿se ha visto esa mierda, tío? Le tiro el ladrillo y lo que hace es que reacciona cuando debería ser lo contrario. Que se aturda, ¿no? Puta madre, tío. Qué juego con unas mierdas increíbles, ¿ah?
Yo no le he dado ni una, ¿eh? De juego, básicamente. Esto es lo que no me gusta, que el sistema de misiones está muy mal diseñado, pésimamente diseñado. ¿Qué pasa? Aquí la misión dice: coge la película de la sala de proyecciones. Esta es la sala de proyecciones. Me acerco a la hijueputa filmadora esa y no puedo agarrar, no puedo interactuar con nada. Entonces, ¿cuál es el cuento aquí? A que empiece todo de nuevo, ni modo. Para ver qué es lo que dicen exactamente, porque es que no... A veces también hay que seguir la línea de diálogos. They mustn't find me. Me quiero cortar los huevos a pareja. Sala de proyecciones del hotel, vaya. Esta se supone que debería ser la sala de proyecciones, pero esta no es la sala de proyecciones, señores. Qué cosa más asquerosa, ¿no? Sala de proyecciones del hotel. Cuando en este punto tú has visto solo una sala de proyecciones. Vaya tela. Qué maricada, tío. Tanto tiempo perdido ahí como un idiota y la llave estaba ahí mismo. Okay, I have to find the film before saying goodbye. It was here. I'm sure of it. Gotcha. Before saying goodbye. Detén el bucle hipnótico. Vuelva al laboratorio subterráneo. No, no, no. I beg you. I'll take this. They mustn't find me. Young lady, come. Here at once. Pero me cago en tu puta madre. Shoot yourself, bro. Ay, a la verga, no puedo creerlo. ¿Por qué hombre lo atacó? You are all responsible. All of you. Don't fuck with me, bro. Not my fucking fault. Conciencia colectiva, trofeo. I can't believe it. Esto es lo más inesperado que he visto en la vida, tío. Ahora controlas a Porcelana, venga. A saber, no se habrá ido la tipa esa, ¿eh? Qué ridículo, tío. You're not like them. You're not like them.
used to be my sister. You did it. You. You betrayed us all. Lynn. It doesn't matter how. We have to go. Or when. But I won't be satisfied until you'll all be dead. Lynn. I think I'll start by killing your parents, Celeste. You deserve far worse. You deserve to suffer by living in agony, as I did for the past 19 years. Whore. Fucking whore. You brought me. Básicamente, ¿para qué carajo lo iba a matar, no? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tenía matarlo si igual ya estaba muerto por dentro el cabrón ese, no? She left the following day. Bien, tengo que hablar un poco más extensamente sobre este juego, el Remastered Broken Porcelain. Mi opinión final, qué digo al respecto, si es un buen juego o no. Bueno, ya dependerá de gustos, ¿no? Yo hablo siempre sobre mis gustos, yo nunca voy a imponer mis gustos a nadie, yo solamente voy a dar mis impresiones de lo que yo pude experimentar con el juego. Y es que tiene cosas buenísimas. La historia, por ejemplo, está bien contada, bien elaborada, tiene personajes muy diferentes, cada uno juega un rol importante, y eso me parece bastante destacable. También el apartado sonoro creo que raya un nivel bastante alto, sobre todo la música. La música en ciertos puntos, de hecho, había momentos que solamente me quedaba quieto para escucharla y... De hecho, esos apartados me parecieron sobresalientes. También tiene bastantes coleccionables, si eres de los obsesos con el tema de al sacar trofeos y explotar un juego al 100%, este juego tiene bastantes trofeos. Tiene de hecho un trofeo que se basa en el reto, que básicamente significa que no puedes morir en todo el juego para poder entonces desbloquear ese final, ¿no? Sin embargo, en lo negativo estaría el gameplay. El gameplay me ha parecido deficiente en muchos aspectos. De hecho, al inicio del juego ahí se puede ver los clips cómo estaba cabreadísimo con ciertos momentos, porque es que también tenemos el tema de las misiones. A veces te dicen que tienes que hacer cierto evento y el juego, por alguna razón, una puerta no está abierta, no sé qué pasa, no se abre, entonces no sabes qué tienes que hacer. Hay muchas veces que te vas a quedar parado como que coño, pero qué tengo que hacer, ¿no? De hecho no tiene ni puzzles, solamente tienes que ir a un punto a otro y hacer un par de cosas y poco más. O sea, no, en ningún momento el juego te detiene a decir, bueno, estrújate mucho la cabeza haciendo X y X cosas. Algunas cosas se dan de forma muy random, entonces creo que eso afecta a la experiencia general, ¿no? Porque si hablamos de la historia, hablamos de la música, hablamos de los coleccionables y todo ese detalle,
pero luego el gameplay falla estrepitosamente, es a donde creo que el tema es crítico, ¿no? Entre lo positivo también se me olvidó mencionar los gráficos, no están nada mal, ¿eh? Están bastante bien hechos, el diseño de los personajes en ciertos puntos convincente, sobre todo el de Link adulta, me pareció muy detallado, o sea, la animación, las animaciones, la emotividad que expresa. Otros personajes no tienen eso, que eso es lo que lo hace un poco lamentable. Las voces, más o menos, en algunos puntos están bien, en otros puntos un poco flojetas. Y bueno, a nivel general, si el juego divierto o no, creo que sí. O sea, al final de cuentas cumple el cometido de divertir, pero no sé si será por la historia, no sé qué será, pero tiene ese don, ¿no? Hay juegos que ya a cierto punto, aunque sean cortos como este, porque este juego no sé cuánto me ha durado, unas 7 horas, 8 horas, dependiendo, no sé cuánto, lo que pasa es que me he quedado varado en algún punto y he tenido entonces que repensar a ver qué te había que hacer y tal. Y bueno, para mí es un juego que está bastante bien, cualquiera podría disfrutarlo, y los que disfrutan de buenas historias, los que les gustan ciertos momentos de sobresaltos y tal, van a tener un juego ideal aquí. Pero eso sí, no aconsejo comprarlo a precio completo, es un juego que quizás se te haga bastante cuesta arriba si lo compras a precio completo. Y posiblemente no te guste tanto. A mí me costó $3 y quizás por eso tampoco es que me pareció wow. He soltado tanta pasta y me he sentido como estafado al haberlo jugado, ¿no? No, al contrario, me ha parecido que por $3, $10 o algo así podría valer la pena. Más de eso, no. Y bueno, esas son mis impresiones en español. Intentemos hacer ahora la inglés. Okay, let's start talking about the positive thing this game actually offers. The first one of them would be the storyline. The storyline is actually very solid, very complex. It has some good characters. And I'll if you sum to that the music, they both created a tremendous atmosphere. That's the highest note this game has, actually. The music and the storyline, they are both on a high note. Sadly, the rest of the game is not at the same level. If we talk about the game mechanics, they feel sometimes very obsolete. At least to me, they were nothing convincing. At certain moments specifically, when your character gets stuck into a wall and you are trying to get out because you know you are gonna get killed by the enemy, those moments are really frustrating in my opinion. So that's the reason why I couldn't give this game more than 6 points. 6 points or 5 points would be too generous in my opinion. It's not a bad game at all, it's a very enjoyable game, especially if you play the first remaster, because you're gonna link all details together and you're gonna say, well, I can recognize this from the first game, I'm gonna try to look for the same, I'm gonna try to connect all together and see what happens, no? In my case, I never had the chance to play the first remaster, so I was like, I was like missing a lot of things, no? I have to replay this game again if I want to learn more about the lore. But at the same time, I have to recognize that I got really impressed now. This is not a Layer of Fear game at all. This game is actually better than Layer of Fear. Definitely better, huh? That says a lot about Layer of Fear's shitty game. But let me tell you that, well, if you are looking for something more complex, if you are looking for a mechanic that can be so entertaining, something more solid, something more unique, for example, this is probably not your game. Also, I have to mention I got this game when it cost less than $3, bro. It was I got on the PS Store and I found an offer. The game was $2.99, so that was a good opportunity just to give it a chance. But I understand if you played $30 for this game, would it be a lot of wasted money, in my opinion? So I consider this game could be good if you find it in a very good price. More than $3, in my opinion, is a lot of money, you know, a lot of money. So try to enjoy the video. Well, I'm gonna finish the video now. I hope you have enjoyed it. I'm gonna try to make more videos like this in the future because that helps me to improve my English a lot more. So I hope you have liked this one and you have enjoyed this one. Well, see you next time.